My first day as a member of the 501st. It was hot, it was sandy, chaotic. Nothing at all like the simulations on Kamino. Of course, that's pretty much the way it was for all of us, wasn't it? All that breeding, all those years of training, it doesn't really prepare you for all the screaming or the blood, does it? Frankly, I'm still amazed we ever made it through the first hour. Never mind the first day. Sean bienvenidos, este es un nuevo video de lo que es Star Wars, como para festejar un poco lo que es el estreno del episodio 9 y por lo tanto el fin de lo que es la saga, de la nueva saga, digamos, que está de la mano de Disney. Y como para festejar esto, aparte de los videos estos de Battle of Yavin, Battle of Endor, quería jugar la campaña del Battlefront 2, uno de los juegos que más me gusta de Star Wars. Your simulation days are over, Trooper. This is a real battle. And if you mess up, you'll really end up in a world of pain. Now get out there. Some activity has been reported in the vicinity of Checkpoint Alpha. Get there and secure the area. Bueno, vamos un poquito. Este es el nivel tutorial, era el más básico de todos, con el Legionosis, como para... ¿Ve? ¿Hay una nave ahí que desapareció? Sí. Mira, miro, desaparece. Miro, desaparece. Convengamos que ese cielo no me da mucha confianza. Como es que es un juego de 2004, es un juego que fue hecho para una tecnología como la XP. Y bueno, estamos jugando en Windows, Windows 10, así que hace lo que puede este juego. Epa. Bien, ¿dónde están? ¿Enemigos? ¡Epa! ¡Eh! ¡Guarda, guarda! Bueno, vamos a empezar un poquito a comentarles algo. Star Wars Battlefront 2 no fue el primer juego de la saga que jugué. Obviamente tuve la oportunidad de jugar al 1. Y el 1 tenía todo lo que... ¿cómo se dice? Todo lo que los fanáticos queríamos, o sea, en esa época. Un juego que te permitía jugar como los clones, o que te permitiera jugar misiones, o sea... Ok. Vamos a volar esto. Ahí está. Te permitía jugar, digamos, como los clones y en batallas grandes, o sea, creo que siempre habíamos querido. Bien. Vamos a conquistar el mundo de control. Este es el que me da armamento. Pa. Ah, tengo compañeros. Bien, vamos. Opa. Ok, ok. Ay, ay. Y bueno. La primera vez que jugué el Battlefront 1 fue algo increíble, o sea, poder jugar con esa gráfica, utilizar a los soldados del Imperio, pelear contra Darth Vader, o sea, como un soldado. Ok. Vamos a cambiar. No me deja cambiar de coso. Ahí está. Vamos a poner el Clone Engineer. Tenía el clone. Ahora usa tu fusion cutter para reparar la health y ammo droid. Ok, tengo que reparar a los droides. Bien. Ahora vamos a... los droides de municiones. Y... me matan los droides. A ver, acá está el... ¡epa! ¿El que queda? Vamos a curarnos un poco. Ahí está. Bien. Esa. Ah, mira. Tengo que meterme en el... Bien. Ahí estamos. Vamos a... Bien. Tengo que tirar abajo a los walkers. Ok. Uy, maté a uno de mis tropas. Qué tonto. Bueno. Como le estaba diciendo, ¿qué pasaba con ese juego? Podía jugar... Bueno, a niveles más básicos era bajar a los Gungans. O sea, y tenías... ¿cuál era lo malo? Tenías pocas facciones, o sea... Los clones todavía no estaban muy desarrollados. Vamos de abajo a este enemigo que me deje molestar. Ok, bueno, vamos a ir a... ¡Ah! Me mataron. La pucha. Bueno, ¿y qué pasaba con este juego? O sea, era el primero, digamos, que te proponía, digamos, jugar de esta manera. Con tropas, con... Mirá, eso es algo que como que empieza a mostrar el futuro de los clones. Un Holocron Sith, o sea, ¿para qué quieren la República un Holocron Sith? O sea,
donde ya te empieza a saludar el juego, ¿viste? O sea, ya te empieza a saludar el futuro de los clones. ¿Para qué quedarían un Omicron Sith ellos, no? O sea, el juego te va planteando algunas cosas. Bien, vamos a ir un poquito más rápido. Rápido, 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 llegamos la hora. Medio del pasto, vale, medio del pasto, en medio de la arena. ¿Dónde es? Ah, ya. Vamos a ir con mi propulsorcito. ¿Tengo una pistola? Sí, tengo un blaster. Bien. Bueno, y después, o sea, a ver, el juego que pasaba era muy lineal, no tenía una campaña, la campaña era pasar batallas nada más, no tenías una trama muy definida, era pelear en lugares emblemáticos de la saga. Epa, opa, está lleno de... dale, con experiencia, la... ¿Este genocidio qué haces acá? Toma, 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 puta madre. Buah, bueno. No, 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 recarga, puta madre. Bueno, maté bastantes. Vamos a ir de vuelta acá. Tengo que ir allá. Bien. ¿Y qué más? Bueno, que después, un par de años después, creo que el Battlefront del 2002 y este del 2004, si no me equivoco, sale este juego que tenía una premisa mucho mejor porque tenías una campaña. O sea, obviamente podías jugar además con los... con los... ah, pero la puta madre. Bueno. Ah, un francotirador. Bueno, vamos a ver con un clon trooper común. Bueno, vamos a ver. Dale, dale. Pero, no, salí, ahí está. Vamos a darle un poquito más, pero... ¿qué hace el ATA? Está medio... lagueado, ¿no? Para allá, amigo, ¿eh? Ah, ok. Emisión o disparo. Bien. Estamos muy bien. La República está peleando a full. Toma, toma, toma. Ahí está. Ah, genocianos. ¿Cómo los odio? Bueno. A ver este. Ahí está. Bueno. Y bueno, tenías este juego que podés jugar como el Imperio, la República, los clones o los, y los droides también. Y tenía algunos modos especiales como lucha de... y tenía algo como lucha de naves, que eso no estaba... bueno, batallas espaciales, en verdad no lucha de naves, lo hablo con propiedad. Que no estaba en el juego anterior y es como que fue una adición bastante interesante a este título, esta segunda parte. Bien. Por aquellos que se pregunten cómo qué onda, estoy jugando en Elite, o sea, la dificultad máxima, hay dos, normal y Elite. No estoy pudiendo conquistar esto. Me está cagando, tío. Está costando un poco. Vamos a probar de vuelta con el Shotopper. Y bueno, nos encontramos con este juego un poquito más completo y un poquito más agradable, digamos, que los demás. Bueno, ¿qué más pasó con este juego? Bueno, ahí tengo un clon ayudándome. Ah. Vamos a subir por acá. Oh, que le vale, vale, vale. No, no. Vamos a ver, a ver por acá, eh. OJ. Ok. Ah, qué tonto. Oh, oh, puta madre. Morí una vez. No me joder. Encima no lo maté. Bueno. Vamos a seguir. Como vemos que tenía el juego, no lo juego hace mucho. Miento. Pero esta misión es una de las que más odio del entrenamiento, o sea. Sí, muchas misiones de este juego te terminas odiándolas. ¿Y cuál es la idea con este video, con este juego? Jugar toda la campaña, está bien. Salvo que, a ver, todos dirán, ya vimos la campaña, pero bueno. Como conmemoración de Star Wars, vamos a jugar toda la campaña y con una condición: intentarlo la cantidad de veces necesarias hasta que puedo pasar un nivel. Esto quiere decir que el nivel me puede llevar 10 minutos, 15, o puede llevar una hora. Obviamente tampoco es que voy a pasarme 30 intentos en medio de 4 horas, pero vamos a intentar llevarlo de esa manera como para que el juego funcione. Bien. Vamos a poner un sniper. A ver. Pero, uy. ¿En tenemos uno? Ok. ¿Cómo era el sniper?
No me acuerdo. Vamos a ir a controles. Z. Bueno. Ahí está. Eso, vamos a ver. Bueno. Uno que se queda casi quieto, este. Bueno. Ahí está. No lo maté yo, pero bueno. Ok. Y hay uno. Ok. Uy, se me dispara cerca. Bueno, no se mueve en sniper. ¡Ah! Me caí encima. De la puta. ¿Y a qué disparás vos? Hay uno. Ok. Me vio, vale, flaco, salte una vez. Ah, me mató. Puta madre. Mira, que bueno, la República no tiene los mejores francotiradores, digamos. Bien, francotirador disparándote en la cara. Bien, y ahora vamos acá. No, los republicanos son los mejores francotiradores. Ole. Oh. Okay. No, no está ahí matando ahí. Ole. ¡Ey, guarda! Ay, pero. Okay. Vamos a probar desde acá de vuelta. Bueno. Ah, bueno, dale. Ahí está. Bien, vamos. Mejor francotirador de la historia. Sí, tal. Ok. Vamos a ver. Es como. Este nivel es como para aprender a usar, es un tutorial. Bien. Bien, ahora vamos. ¿Para qué tiene una granada? No sé. Ah, bien, buen lanzador, ¿eh? ¿Dónde cayó esa granada? Ah, bien, vamos a usar a Windu. Vamos a jugar con Windu. Y esta es una de las mejores cosas de este juego. Podíamos usar a los Jedi y luego a los Sith. ¿Qué pasaba? A diferencia de los demás personajes, no tenía una barra de vida propiamente dicha, sino que tenían la el sable láser. ¿Qué pasaba? Al tener un sable láser, quiere decir que nuestra barra de vida se iba bajando con el tiempo y además con los golpes de los enemigos. Pero se recargaba a medida que íbamos golpeando enemigos o matando enemigos. Quiere decir que mientras más soldados yo eliminara, más se recargaba mi barra, por lo tanto, por ejemplo, ¿ves? Acá estoy, me van a levantar a Windu igual, pero bien, bien, ah, me mataron, vale, me lo acabaron matando a Windu, pero bueno, 10 droides, ok, ah, mira, podía jugar con Windu hasta que matara a 10 droides, bien. Bueno, el poder usar los Jedi es algo más entretenido, porque los Jedi, o sea, los Sith, todo, como Darth Vader, eran todos personajes que estaban, digamos, recluidos solamente a la máquina, o sea, eran como el líder de facción que te iban ayudando en algunos, o luchando contra vos en algunos mapas, y los tipos eran inmortales. Por ejemplo, spawneaba cerca de Darth Vader, y Darth Vader se le daba por no moverse ese punto de control, ibas a estar todo el tiempo siendo matado por Darth Vader, y podía ser esto engorroso. Bien, por ejemplo, ¿ves? Acá tengo que construir un bunker. Y estas cosas, ahora un Jedi te da vuelta una batalla fácilmente, porque podías bajar con un Jedi, o sea, si lo sabías usar bien, como 30 enemigos, o sea, mirá. Son personajes que agarran a los enemigos en masa
Y los pueden bajar, mira. Ah, bueno, tampoco, ahí está. Bien, bien, ¿ves? O sea, con los ensalga enemigos, todo, pero como que chau, no tienen. Mira, nada, chau. Ya está, ya está. Ganamos. Bueno, eso es el primer video. Y ahora vamos a probar la campaña entonces. Al video final. Would throw at us. Bueno, esto fue el primer nivel, acá tenemos las estadísticas, vemos un poquito de estas cosas que no me acuerdo si estaban en el primer juego. Así que bueno, ahora vamos a arrancar, arrancamos con Geonosis y el próximo video va a ser Camino, el primer mapa de la campaña. Así que bueno, espero que os haya gustado, recuerden recomendarlo a sus amigos, a sus enemigos, comentar, darle like al video, son muchas cosas, ya sé, compartirlo. Bueno, y espero que les guste un poco esta...